cumpliendo con la palabra empeñada, con lo que nos habíamos comprometido. El domingo pasado, gracias a Dios, pudimos volver a realizar la caminata solidaria, la cuarta edición en este caso, para de una manera apoyar y acompañar a estas mujeres que tanto hacen por nuestra ciudad en lo que respecta a una enfermedad que es muy, muy mala, de las peores que hay, y ellas están siempre atentas a las necesidades de las familias sancarlinas. El día domingo se reunieron 653 personas para realizar la caminata, en el cual nos habíamos comprometido desde el municipio que íbamos a aportar 600 pesos por persona que cumpliera con el trayecto. Hemos salido desde aquí, de la sede, hasta el Paseo Parque de la ciudad. Y bueno, hoy estamos aquí cumpliendo con ese compromiso de manera inmediata, tal cual nos habíamos comprometido, y queremos hacer entrega del cheque por 391.800 pesos, que era el monto que salió, los 653 participantes por 600 pesos, para de una manera seguir colaborando con la fundación. Lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, desde sus inicios ya desde el año 1997, desde la gestión del ingeniero Casenzotti, se ha colaborado mucho y hemos estado presentes. Es una institución más de nuestra ciudad que recibe el apoyo del municipio, como todas y cada una de las que componen nuestro tejido social. Y es importante lo que dije en aquel momento, el día domingo: el trabajo mancomunado entre instituciones y municipio hace que la comunidad crezca, que las instituciones crezcan, y eso es lo loable. No solamente el municipio estar atento a los servicios tradicionales que tiene que prestar, sino estar permanentemente en contacto con las instituciones sociales, culturales, educativas, deportivas. Y bueno, esta es una muestra más del apoyo que estamos brindando desde el municipio. Así que, Carmen, te lo entrego a vos, el cheque, para que bueno, puedan cumplir con esta tarea tan noble que vienen haciendo. Aquí son cuatro caras visibles, pero detrás de ella hay muchas mujeres más, muchas familias más que están permanentemente trabajando en beneficio de la comunidad y acompañando, sobre todo en esa etapa muy complicada que es atravesar la enfermedad, quienes hemos tenido familiares que han atravesado por esta enfermedad, sabemos de la situación que es, de la angustia, del mal trago que tiene que pasar, ni hablemos de que se tenga que perder un familiar por esa situación. Así que entendemos mucho y nos hacemos eco, y bueno, esta es una manera de seguir apoyando a las chicas de la fundación, como me gusta decir. Así que, Carmen, muchísimas gracias por recibirme, Mari, porque la verdad que el trabajo que hacen es muy importante y muy valorado. Bueno, nosotras agradecemos la buena disposición del gobierno de nuestra ciudad en la persona del intendente, porque realmente esta es una obra, como decíamos el domingo, silenciosa, pero que demanda un esfuerzo muy especial. Lo valioso de nuestra gente es que todo el mundo es voluntario. Fue la primera, creo, institución con voluntarios de nuestra comunidad, y realmente el encuentro en sí, amén del aporte que es valioso y significativo, para nosotros tiene un significado y un valor muy especial, porque nos compromete a perseverar en esta empresa, en esta realmente patriada, porque cada día nuestros vecinos y vecinos de otras localidades demandan nuestro apoyo, nuestra ayuda. Y sobre todo valoramos porque es un estímulo para nuestras voluntarias, que sin pedir nada a cambio, entregan su tiempo, su esfuerzo, su respeto, y realmente imbuidas de una empatía ejemplar hacia el enfermo oncológico. Así que nos gratifica enormemente este acompañamiento y nos, vuelvo a decirlo, nos compromete a perseverar en el esfuerzo. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes, y la verdad que ratifico y comparto ampliamente lo que dice
lo que dice Carmen, porque es una manera de seguir trabajando mancomunadamente, de seguir aunando esfuerzos, de seguir incentivando al trabajo tan noble que vienen haciendo ellas. Obviamente que también es un momento para destacar que el aporte lo hace el municipio, el nombre de la comunidad San Carlina, de eso también es importante destacar, porque esta es una manera más de los fondos de los sancarlinos que vuelven no solamente en distintas obras como estamos acostumbrados a realizar permanentemente y que las estamos mostrando diariamente, sino también acompañar de esta manera. O sea que esto es un aporte que hace el municipio en nombre de la comunidad de San Carlos Centro, en este caso para la Fundación Santa Fecina Virgen de Luján. Así que nuevamente muchísimas gracias por habernos recibido y bueno, si Dios quiere, seguiremos trabajando de manera más común. Muchas gracias. Gracias.